¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí empieza el vídeo. ¿Todo el mundo preparado para salir a correr? ¡Sí! Un momento. Vamos a coordinarnos bien. Si se aplaude, se aplaude. No vamos a hacer un aplauso aquí triste. ¿Vamos a salir a correr o no? ¡Sí! Me he quedado hasta acojonado yo, tío. Bueno, vale, ya está. Que si no, se nota que el aplauso es falso y no cuela. A ver, os voy a dar un par de consejos muy importantes para salir a correr en verano. El primer consejo es que os pongáis crema solar, como hago yo, pero a poder ser antes de quemaros, ¿vale? Mira, se me ha caído la cara, las piernas, la espalda, todo. Entonces, ponerse crema, muy importante, bien untados. Segundo, beber. Si no es vino, mejor, ¿vale? Porque entonces, ¡oh, sí, voy a salir a correr, me hidrato! El vino no hidrata. Tercero, hostia, si es las primeras veces que salís a correr, pues empezar por distancias más o menos cortas. Hoy vamos a hacer, ¿qué? 20 kilómetros. No. Bueno, a ver, si alguien quiere hacer una maratón, vosotros mismos, aquí está la bolsa del corredor, que tienen, ¿en qué? ¿Dentro de un mes o dos? 8 semanas. 8 semanas tenéis maratón de Berlín. Si os parece, iremos todos a un ritmo tranquilo, a 3:40 o así. A mí me gusta porque el típico día que salgo a entrenar fuerte tal, y me sale algún kilometrillo de estos a 3:50 tal, pongo estirando piernas. Y entonces ves ahí en los comentarios y joder, Valentí, qué fuerte vas, y llego a casa vomitando, pero bueno. Seguimos a Alberto, que es de aquí, se conoce la zona, y nos parará por los bares, ¿no? Eso es. Bueno, y muchas gracias a todo el mundo por venir, luego dejáis 20 euritos ahí y todo listo. No, que es gratis, ¿eh? Pero si me queréis dar un jamoncito, bueno, pues... Vamos ya para allá, ¿no? Venga, ¿sí? Venga, va. Pues va. Chicos, a seguir a Alberto. Venga. ¡Dale! Vale. ¡Madre mía, mira! ¡Vamos para allá! ¡Hostia! ¡Subir! Si es que tú los pones por separado y la cosa no da miedo, pero los pones juntos, se nos están apartando los coches ya. Los de la maratón de Berlín estáis cerrando el grupo ya, ¿eh? Vale. Espera, hay que ahora pararlo sí, todo. Ahora sí. Que Roger, que Roger lleva uno de estos del líder. Ya te cruce el GPS, ¿eh? Pierdo un kilómetro, macho. Campeón del mundo de duatlón y el tío, si el GPS no empieza a marcar, nada. Hombre, no se puede ni andar. Mira, el otro día estábamos cenando, que estoy a dieta, yo me comí 3 platos solo. Sí. Pero no he comido postre. No, y además era el pescadito blanco. Sí, no he comido postre. Y nos contaba que estas piernecitas de tirillas, a ver, te voy a decir, tienes menos piernas que mi novia. Bueno, no sé. Nos dijo que estas piernas llevan 80.000 kilómetros. Sí. A un ritmo más o menos de 4. Ritmo de 4, o sea, la media. La madre que parió al diablo. ¿Maratón en cuánto? 2:16. Los guiris están mirando como diciendo, vaya putos locos, ¿a qué mierda de isla hemos venido? Siguiente consejo, y este lo estamos aplicando hoy, no salir a correr en las horas de más sol. ¿Qué hora es? 6:00 p.m. y nos estamos derritiendo, coño. Otro consejillo, si vais a salir a correr 200 personas, llamad a la guardia urbana, que no nos ha dado tiempo y creo que en cualquier momento nos llevan para adelante a todos. Ojo, cuidado, que he aprendido una nueva expresión. La gente nos mira como las vacas a los trenes. Total. Estos que vais aquí adelante, me cago en la puta. Porque estamos dejando a la gente por el camino y se ríe. Cuando alguien se ríe con cara de cabrón, ya sabéis lo que quiere decir. ¡Venga, para abajo todo el mundo! ¡Vamos para allá! ¡Madre mía, qué gente más guapa! Para decir algo. ¡Hostia, a los de la maratón de Berlín! ¡Ay, esa maratón! ¡Ya para adelante! ¡Vamos para allá! Putada de ir ahí parando y esperando. Es que luego me tengo que pegar el sprint. Porque estos cabrones. Porque estos cabrones aquí no espera a nadie. ¡Venga! Vamos. Soy muy fan de la nueva moda esta de correr con tejanos, ¿eh? Y aún así ir liderando el grupo con los tejanos y aquí que no podemos ni seguirla. ¡Venga, esos rezagaos! Parece que estáis corriendo en subida vosotros. Muy bien, chavales. ¡Ole! ¡Venga, caña ahí, fuerte! ¿Cómo va ese ritmillo? Aquí vamos. Estamos haciendo de coche escoba. Porque claro, Luego la gente se pierde por ahí, se quedan en los bares a tomar copas. Si alguno se torce el tobillo, ¿vale? Claro. Los estaba escuchando, no estaría ahí rajando ni nada, ¿eh? ¿Qué va? Os he visto muy enfrascados en la conversación. Aquí, tomándolo con calma. Este es un truco bueno, ¿eh? Salir a correr con algún amigo, te pones a hablar y a criticar a la vecina, a la prima, al jefe o a quien sea. Y de repente dices, coño, 50 kilómetros. Y me echo un hartón de rajar que ni en Sálvame. Entonces, de puta madre. Y sin drogas. Mira tú, qué vistas buenas que nos han quedado, coño. Y he visto hasta un par de tetas. Aquí está Alba de marketing de sandwich. Y muy importante, mirad la GoPro que lleva aquí. Una camarita pequeña. ¿Cómo que va en bici de lado casi. ¿Cómo va la carrerita? Ahí vamos. Bien, ¿no? Sí, aquí en Lanzarote. Con Valentín. Sí.
Motivación a tope. Así me gusta, has hecho casi el spot ya del canal. Sí, sí. Chavales, ¿cómo va ese ritmillo? ¿Bien o qué? A tope, ¿eh? ¡Epa, que te vas a caer, hombre! Madre mía, la gente está muy loca. Has pictures and more running, man. ¡Casi el ritmillo de la course! Madre mía. ¿Ha visto? Inglés, francés, todo. El francés también. Sí, sí. Mira, gente. El hablado, ¿eh? En la playa. Venga, este suave en subida de puta madre. Que vamos a 3 kilómetros. Mira, mira, mira. Aquí recortando por la terracita del bar, le saco unos metros. Mira qué atajo más bueno que he sacado. Muy bien, chaval. ¡Hijo de perra! Eso es. ¡Hola! ¡Me habéis reventado! 40 minutos en 35. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Muy bien. ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 Estás hecho un corredor nato, puñetero. ¡Ole! ¡Ole! Uno por aquí. ¡Ande! ¡Puta madre! ¡Ole! ¡Ole! Uno y otro. ¡Epa! ¡Buenísimo! Tres aquí. Una, dos y tres. ¡Ole! ¡De tus cojones! ¡Toma! ¡Pega un palo, cabrones! Venga, uno por aquí, otro. ¡Marrismazo! ¡Uhú! ¿Ha llegado todo el mundo? ¿Ha llegado todo el mundo vivo? A ver, yo estoy muy descontento porque aquí ha empezado la cosa y he dicho, hagámoslo en grupo. Entonces, si vais en grupo, no pasa nada si no esperáis. Pero si vais en grupo a correr con el San Juan y no esperáis al San Juan, coño. Hostia, había unos por ahí, Castilla, que me habéis dejado en ridículo, ¿eh? He tenido que pedir un taxi, luego un avión y luego un patinete. Bueno, que viendo y aún así videos, no llega. Es normal, ¿eh? Viendo tus videos. Cago en la puta. No, aquí no espera ni Dios. Bueno, y para acabar, otro consejo muy importante. Ah, bueno, si vais a correr y es ahora en verano, id por la sombra, que aquí en Lanzarote es difícil. Pero al acabar, unos estiramientos. Siempre después, nunca antes de entrenar. No muy fuertes, no se trata de ganar ningún campeonato de gimnasia, sino de recuperar un poco la musculatura, ponerla otra vez en su sitio, ¿vale? La hemos trabajado, la hemos machacado y estirando un poquito suave nos servirá para ayudar a recuperar un poco la musculatura, ¿de acuerdo? Si os tenéis que quedar con algo del entreno es con la frase ponerla otra vez en su sitio, ¿vale? Eso es bastante importante. Es básico.